Su su nyamnyanchay naa, rongpa chingi, taga naa shingi, sanjaya tenpa singita laa, pendotungi, taa tinday, chingi, ngomba chaduwa singita, taa sanjaya rangis, sumay namba tenpa, sanjaya rangis. Ini taga naa shingi, choychaya, jambayang, dhubayin sigaya riz, jambayang sanjaya rivas. Ini taga naa shingi, ini, taa, pandilamwaa, dhubayin dhubayin riz, Para los que ya son antiguos, ya esto ya lo, lo conocéis bien y ya lo sabéis, pero como hay algunas personas nuevas que nos acompañan el día de hoy, por eso lo voy a explicar de nuevo. Normalmente cuando nosotros nos reunimos, nos juntamos para escuchar eh, enseñanzas, cuando es una clase normal, pues comenzamos recitando el Sutra del Corazón. Y eso es con el objetivo para que, eh, para que aquel que va a escuchar enseñanzas, como aquel que va a explicar las enseñanzas, todo salga bien. ¿Y qué, qué, qué significa que salga bien? Pues que la motivación tanto del que escucha como el que expone las enseñanzas, sea correcta y no se degenere, se mantenga correcta. Ah, y con esa finalidad se recita el sutra del corazón para proteger la motivación. Ahora, estamos, no es una clase ordinaria, porque ahora estamos en el contexto del tantra, y cuando se comienza, pues se comienza invocando a los protectores. Los protectores, eh, la finalidad es lo mismo que cuando estamos recitando el sutra de corazón, que nos ayuden, que nos protejan para que las enseñanzas se mantengan, para que aquella intención, esa motivación con la cual queremos llevar a cabo esto, pues tanto del que expone como el que lo va a escuchar, se mantenga de manera correcta. Y por eso pues estamos invocando a deidades como... ...a deidades protectoras como Mahakala... ...pero que a fin de cuentas es el propio Buda... ...tomando ese aspecto airado, ese aspecto de protector... ...también invocamos a Kalarupa que es Manjushri... ...y también invocamos a Paldenlamo que es Tara... ...que también en su aspecto airado... ...toman ese aspecto airado, ese aspecto de protector... ...pero que a fin de cuentas son el propio Buda... ...al cual estamos suplicando que por favor... Eh, nos, nos ayude para que todo salga bien, para que todo sea propicio. Y ya sabemos qué significa que salga bien, que la motivación tanto sea adecuada y se mantenga de esa manera. Esas son las recitaciones que Geshe-la va a hacer en tibetano y que, claro, pues no se van a entender. Entonces, en lugar de estar pensando qué estará diciendo, qué está recitando, mejor... Ahora ya saben lo que significa, ya sabemos que está recitando, entonces en lugar de estar distraídos de qué estará diciendo, mejor utilizar ese tiempo como ya sabemos que... En, en qué contexto pues entonces pensar pues ojalá que así sea ojalá que eh, invocamos también a, en, a nosotros en nuestro pensamiento invocamos esas deidades protectoras y lo mismo le estamos pidiendo que por favor se queden con nosotros para que todo sea propicio así que ya saben qué pensar mientras que se hacen las recitaciones mm -hmm. Mm -hmm.

Y después vamos, se va a hacer una, un ofrecimiento de unas tormas, que es como un, una comida que vamos a ofrecer para que aquellos seres no humanos que puedan crearnos mmm, obstáculos y que por ejemplo que para que no se generen pensamientos negativos, pensamientos malos, ni que surjan apariencias negativas. Es, hay diferentes tipos de obstáculos que se nos pueden presentar, externos, internos, secretos. Entonces, les estamos pidiendo con un buen corazón que por favor no nos creen ningún tipo de obstáculos. Y para que no nos obstaculicen en ningún aspecto, pues los estamos invitando a estos alimentos, los estamos invitando a comer. Y, y con un buen corazón le decimos, por favor, estos alimentos que te estamos ofreciendo, disfruta de ellos lo más lejos, lo más lejos posible, y así no, no crees ningún tipo de interferencias ni de obstáculo. Así que, eh, les, por un lado, hemos invocado a esas deidades protectoras, y por otro lado, a aquellos que podrían crear obstáculos, pues los estamos invitando a comer lo más lejos posible para que todo salga con la única finalidad de que todo sea auspicioso y todo salga de la manera correcta y esta es la, in la introducción o los preliminares antes de comenzar en sí la ceremonia mm -hmm. <coughs> 下手挺紧，眼睛能把钱眼花，之后白白指望这大妈，大妈这女大头，用把头把她连总是说推进小花树林，小花树扎不，现在小花能不走？紧紧松扎不，让金头像这花松头扎一两把，就没效。长沙民国，我觉得有些这些土话，我也不太精。小林小林，大妈两菜半，半天下粥，半拉饺子，老三件，等把牛毛送完的。 kunchyōng bā nyīṃ pō tō kātāṁ tāsyā pō lō kō tāśyā nī jēngi bā syé tāṁ syé xī kātāṁ shū tō ngū tō nyū tō sē tō sō shū tō ngū tō nyū tō sē tō sō nā mō shirē mē sā mē rāo yā jīṃ gō yō shā nē yōng syé tāṁ bā tō sō ngā jīṃ gō rā shē shē rā wā shē pō jīṃ jō ngā rā tō nchā mā yé shē nē rā bō gō tāṁ mē kē chā sō sō kū k

三七由外国盗窃三星成为京东成为五粮特化公司总部，盗九就在长安八百公路镇王庄镇八十九村，他们用挖机挖农夫不本成为县城，为长安一百多位主席开了些一百八百住户的。

조아진여들런데 젊은이들이 돈대회에 가더서 젊은이들 모자도로서 여도바다 뭐 10개 매알아만 앉아. 뭔 욕을 욕을 아주 못이다. 군도 마음이 힘들죠. 군도 언제 만나죠? comme ça sur Dieu dans rond donc 이제 젊은이들 젊은이들 돈대회에 가더서 젊은이들 모자도로서 여도바다 바

Harana imanga and Diana Balinda is over. Oh, some bonnies and Bangiana Gina by Angiana by a one I of Bangaona be our Ranzaho. Oh, some bonnies and Bangiana Giana by O nāya pāṅgā o nāmi ārāṅ ca huṅ bē mi ārāṅ ca huṅ bē O jīṅ gōchīṅ pūsāśi lādhen vē lālā sō pē kīsō kuñi nāni nēndi chē nāsāṅ bō chē kī nēn chi nē chē ṭaṅ duvā chē kē di māi kā lēn te chē na i shē chē nji toshē māi mō tsāvā chē ne kī miñjō kīṇā lāpa jīvā tāmi sā kīṇā lāpa jīvā tāmi sā nā mō sāvā jīvā dā sāvā pāṇḍe lāma tāmpa nāṃ jīvā tāṃ sāñjīvā jīvā tāṃ chū jīvā tāṃ kīṇḍu jīvā tāṃ dēshīvā tāṃ dōjīvā tāṃ rīṅbhū jīvā tāṃ bē mē bē mē lē jīvā

chāya rīmbatālayā, nī dājī kum, duñjī kuk, kīli dōman jimbasa, oti sūma tsāra rīs. Nī lomé chāya rīmbatālayā, kār sākur, chā, tū, nī mendrī sūma rīs, nī tā tū chāñi dō ngondok sūma tsāra kum 내가데 tā tānda kāp sūpao mendrī pūro chīs. Nī mendrī pūdāndayā, nī Normalmente cuando se lleva a cabo una iniciación o un llenan, como es este el caso, hay una sección que tiene que llevar a cabo el maestro y otra que deben de llevar a cabo los discípulos. Por parte del maestro lo que le toca realizar es la autogeneración la generación frontal de la deidad y el ofrecimiento del géctor. Y estos tres ya los ha llevado a cabo. Por parte del discípulo, las tres actividades que tiene que realizar es el lavado, las postraciones y el ofrecimiento de mandala. Al, la, a enjuagarnos, al enjuagarnos la boca nosotros hemos hecho, simboliza el lavado. Al llegar y hacer postraciones, pues ya hemos hecho las, la parte de postraciones y lo único que nos faltaría sería el ofrecimiento de mandala. Cuando ofrezcamos el mandala, no es como normalmente lo hacemos, porque ahora vamos a visualizar como si este lugar dejara de ser, de tener esa apariencia ordinaria y lo imaginamos como si fuera el lugar donde se encuentra la deidad, como si fuera el palacio de la deidad. Y al igual, por la fuerza de nuestra visualización, imaginamos al, a la torma que está enfrente de nosotros, la imaginamos como si fuera la propia deidad de Chen Resi, con cuatro brazos, al igual que al maestro que está enfrente de nosotros, lo visualizamos como si fuera la propia deidad Chen Resi, de cuatro brazos. Página 97.

Shri Chamanyi Madhava Rinpochetu Chole Lampadhi Vengese Usuladha Mipelyo Pususopa Madhava Mevasa Shri Yudho Madhava Rinpochetu Chole Lampadhi Vengese Usuladha Mipelyo Pususopa Madhava Mevasa

对。Oh. teni hì hì can Dante évv Nacional ya zo urda Ca xi'yéra tend schnell na nido en decadá ya suab codu ba et Buffalo mi hay tan tov con estos grandes pachuPopodoh es renkios ambay a Dic masked con Sanchez Bueno pues como ve a algunos que son nuevos, entonces pues Gesela se siente un poco con la necesidad de explicar. Porque estamos hablando, eh, en el budismo se menciona Buda. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues Buda es una, es una persona o un ser. Que ha eliminado por completo todas faltas todo defecto todo lo ha eliminado y que ha logrado todas las cualidades a desarrollar y las y las obtiene esas cualidades de manera excelente. Mm. Así que estamos hablando de un ser que ha eliminado toda falta, todo defecto y que ha logrado desarrollar por completo toda cualidad. Y esa, esa capacidad... La, también la tenemos, ese linaje también existe en nosotros, esa capacidad de conseguirlo. Y hablemos entonces de un Buda, hablemos entonces de sus cualidades excelentes que ha desarrollado. Tiene cualidades excelentes, todas las ha desarrollado en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su palabra y en cuanto a su mente. Ahora enfoquémonos especialmente en las cualidades de su mente. Se clasifican en tres en sus cualidades de amor, de conocimiento, quien ya. Entonces, tiene esas cualidades excelentes de amor, de omnisciencia y de sabiduría. —Nuwa lawe. —Nuwa di re, i uh -huh. ese potential maksimo. —Hum, oh. o oh, da de son za, o oh, de Sanjaya Thamjaya ki ini nyingjii uh, rangshu. Um, —Tam ngayle o oh, Sanjaya Thamjaya ki ini um, katsarwe khyembe, uh, khyemba deki de rangshu khashawade la, —Ni janbe yansi, así que esas son las cualidades de este ser. así que todos los budas tienen estas cualidades. sin embargo, hay, dif hay diferentes representaciones del buda porque está representando diferentes una es como que está exaltando una de las cualidades por ejemplo en cuanto a la omnisciencia en cuanto a ese conocimiento de, de absolutamente todo está representado todos los budas lo poseen pero está representado en mayusri representa toda esa sabiduría todo ese conocimiento toda esa omnisciencia de los budas al igual que el poder, o también podemos llamar las acciones iluminadas que poseen todos los Budas, eso está representado en Tara. Y cuando hablamos de, el, y cuando hablamos de ese amor que poseen todos los Budas, está representado en la deidad de Chenresi. Mm. kange katsanduos, rao mandu, mogi, chik kaza khaanla badi, yini, thaa mandu u shaji meesho, thaa ndripoji yuwaa 다 kwaas, odi taa pungi yaa di kanga la odi taa, taa nyingji pungu buris, nyingji mewe, ching saambu, saambu yu yu ndengi pungu na taa manzu kange diga suyo buris, oda sonza, chik taa, 어 qiāmbayāyañ tūmni mi rīgbācabu ina ārabācatañi ina sharab sharinduwa yā rīs. O taga na xīngi jinrāsi xīngi dhiyā oda tēdā nirak suna susu sāṅrī sāṅrī. Sambu kacayā yā rīyā rīs suna tījī jīgi tījī māru māru yungu yā rīs. Anzu moho yā

Y, bueno. y entonces vemos como en el mundo, en el mundo existen muchos problemas, una gran variedad de problemas, conflictos, eh, eh, enfermedades, una gran variedad de problemas. Y muchos de estos problemas, la verdad, son causados por esa carencia de bondad y carencia de compasión o falta de ese amor y cuando cuando hablamos de de ese amor de esa compasión está la, la, la deidad de Chenrezig representa todo ese amor excelente supremo de los Budas y cuando nosotros eh, hacemos súplicas a esta deidad Chenrezig que represente ese amor de los Budas, esa compasión de los Budas. Cuando le hacemos súplicas, cuando pedimos, cuando lo invocamos, es para ir de alguna manera desarrollando en nosotros ese buen corazón, esas cualidades que representa, ese amor que representa. Por ejemplo, cuando alguien, eh, hablamos, habíamos dicho que una de las cualidades de, que representa Manjushri es esa sabiduría, esa mente omnisciente. Entonces, cuando una persona que tiene pues un nivel intelectual bajo, una poca inteligencia, si, si invoca a Mayores si y empieza a recitar el, el mantra de Mayores de, de, de Omar Di, entonces, poco a poco, su sabiduría, su inteligencia va a ir aumentando, va a ir en aumento. Entonces, cuando nosotros invocamos a Chenrezig y recitamos su mantra, pues entonces lo que está aumentando es nuestra bondad y entre más vayamos aumentando nuestro nivel de bondad, más va aumentando, más va aumentando, más y más felices también seremos. Entre más aumenta la bondad, nosotros más aumenta nuestra felicidad. Y y al aumentar nuestra bondad, al aumentar nuestra felicidad, también está disminuyendo todas aquello que aquellas situaciones desagradables, todo aquello que trae malestar, va disminuyendo. Así que eh, es necesario que nosotros pues, nos involucremos en prácticas que nos ayuden a desarrollar esa bondad. Porque todos los problemas, y de hecho lo sabemos, todos los problemas que vemos en el mundo, y a veces vemos más problemas que situaciones buenas, más y más problemas, pues todos esos problemas son debidos a la carencia de bondad. Entonces, en la medida en la cual nosotros aumentamos nuestra bondad y haciendo súplicas a Chenresi, es, recitando su mantra pues de alguna manera estamos provocando que en esta vida poco a poco nuestra bondad vaya en aumento esto también es verdad que tiene que ir acompañado del estudio del conocimiento de, de ir para que nuestra bondad también vaya desarrollándose, tenemos que estar convencidos y cono, conociendo bien los medios para poder desarrollarla y por eso el estudio también es importante sin dejar atrás que también a través de, el estudio es muy importante, pero tiene, también tiene que ir acompañado de la recitación del mantra y así pues va desarrollándose esas buenas cualidades dentro de nosotros. Mm -hmm. 소소를 so, so kari uh. yun naa, 어 dhengi yaw riz. Sambu yun dey maa kaya ki yun, goyaa mangbu shivzi yaw riz. Goyaa di maraani, dhey tola, dhungi mangbu sugu dhukwaas. Uh, Daaganaa hingi dhini, jay, uh, meela tantrik waziyo yun, uh, sosol magawajil tantrik waziyo yun, jiwumindu kwaas. Sosol so gasaaji yul, txamantriwa chungso naa, maayivu jigisik dhukwaas. Donsukangalaa uh, 수수 가서 어 저만주촌도 머지우세네 돼 가서들 잔득거 용두거 다시 쉬어르스. 그리고 막아서들 잔득거 용두들 머지우세네 막아서들 너구두거 너돼 다시 다시 쉬규르스. 돼 너구마로 왔어. 나 최교자 생각들 래든데 셰네. 응나어 럽존 씨고. 그래서 나 수수 승기 럽존 씨고 그래서 De, de hecho es importante que nosotros utilicemos nuestra inteligencia y nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de investigación. Y así vamos adentrándonos al conocimiento de la realidad. Entre más lo analizamos, más lo investigamos, pues más nos damos cuenta de la importancia de cultivar la bondad. Y que en la medida, y eso hay que irlo pensando que, y, anal, y, y analizarlo, investigarlo, que como a medida en que va aumentando esa bondad, también va aumentando la satisfacción, va aumentando el estar contentos con lo que se posee. Cuando no hay, cuando no está bien arraigada esa bondad, eh, cuando es muy débil, pues también está provocando que haya más, eh, esa, que exista más esa mente de necesidad, necesito más y más y más y más. No estoy con, satisfecho con lo que tengo, quiero más, más. Y esa necesidad de querer más, de ir por más, para conseguir eso que, que, que queremos, pues nos involucramos en muchas situaciones que solo provocan sufrimiento. Así que al ir detrás del querer más y más, más y más sufrimos y más y más nos creamos a nosotros sufrimiento también entre más bondad tengamos más satisfecho estamos y más contentos estamos también con los que nos rodean no nos afectará menos por ejemplo si aquella persona que nos cae mal y resulta que le van bien las cosas no nos gusta nos, no nos parece bien y, y nos molesta que a alguien le vaya bien si esa ese alguien es alguien que nos cae mal y si al que nos cae bien le van malas cosas pues nosotros nos ponemos malos también nos entristecemos porque al que, le cae, al que nos cae bien le van malas cosas pero si utilizamos la cabeza si utilizamos la inteligencia nos daremos cuenta de que no importa qué estado de ánimo esté contento por uno triste por otro eso al otro no le afecta al único que le está afectando es a mí porque si al que me cae bien al que al que estimo y quiero mucho, le van mal las cosas, claro, me entristezco, me pongo mal, me pone triste, pero eso le ayuda a él a que mejore su situación, a que le vayan bien las cosas, pues no. Al igual que cuando al que me cae mal le sale todo perfectamente bien y a mí no me gusta y me molesta que le salga también las cosas. Le afecta a algo a esa persona que yo esté molesto, que no le da igual, esté molesto o como esté, el otro le van bien las cosas y le seguirán, viendo, le seguirán yendo bien las cosas independientemente de mi estado de ánimo. Eh, así que hay que, las enseñanzas del budista lo que nos dan son puntos a reflexionar, a analizar, a investigar. Por eso, para que se dé ese cambio, Necesitamos del estudio. El estudio que nos ayuda a investigar, que nos ayuda a conocer y a profundizar en nuestra mente, porque es a partir principalmente nuestra mente, nuestra propia mente como tenemos que ir trabajando. <coughs> yāga chīka nāngi tēya yaw maris, khuwaa shīka nāngi yaw maris, tēya yaw zāngi kāngi mawa yaw maris, 진짜 yā lhāqbā tu tāndai tu zūla chī bāi kāngi dhāma dhā māngu xību zhī yungu yaw rīs. Tēn chā yā kien bāi yīni dhā jīka chā, ngāma Tepidendendang loo dhe yaa riz. Uh, Dunzu, dheye uh, tawna tsamdaan kangan sar kargu gu yaa rasi na jidaan gyudan dhebu namshaa singitaa na hizi yaa gu gu riz. Gyudan dhebu namshaa hizi yaa zana na kangan karayinaa soya bachi yungu riz, medhi thoylooji yungu yaa Y bueno, también en nuestra vida se nos vienen problemas y uno detrás de otro. Aparecen problemas y dificultades de manera ininterrumpida. Es verdad que por un lado estamos expuestos al sufrimiento, porque mientras estemos dentro del samsara no podemos esperar nada mejor que sufrimiento, porque esa es su naturaleza, el samsara experimentar sufrimiento. Ahora, em, a, aparte de que dentro del samsara, pues uno está expuesto al sufrimiento. Además de eso, estamos viviendo una época en la de en la cual, pues, hay m, muchas dificultades, donde realmente se, uno la está pasando mal, donde realmente hay mucho sufrimiento. Pero si nosotros ante esas experiencias desagradables, problemas y sufrimiento, nos dejamos llevar por el miedo, por el temor, por la preocupación, por la angustia, no sirven de nada, no ayudan a eliminar ese sufrimiento, a, a eliminar ese problema o a solucionar ese problema, no ayudan. Al contrario, empeora la situación empeora mucho las cosas y eso es lo, de lo cual nos habla el budismo nos habla de que nosotros no debemos dejar si sí, ya está un problema una dificultad pero dejarnos arrastrar por la preocupación la angustia no nos va a ayudar en nada solo nos perjudica más nos hace esa vivencia mucho más pesada y difícil de vivir por eso lo que nos propone el budismo es utiliza tu inteligencia, utiliza tu capacidad de análisis para ver ese problema y para enfrentar ese problema de la mejor manera posible, con una actitud de tolerancia y con una actitud que no alimenta más la preocupación y los miedos. Por eso, la única manera de encontrar esa mente que sepa enfrentar bien esos problemas con tolerancia, sin preocupación, sin angustia, manteniendo una mente relajada, porque a fin de cuentas es importante que en nuestra vida mantengamos esta mente de tranquilidad, pues para eso es el estudio, para eso es la lectura, para eso es el análisis. Y entre más lo estudiamos, más vamos adentrándonos al conocimiento de causa-efecto y entre más lo conozcamos, más lo investiguemos, más certeza hay en la ley de causa-efecto por nuestra parte. Y entre más nos confiemos, más creamos en esa ley de causa-efecto, más tolerancia, más paciencia, mejor actitud vamos a ir generando ante los problemas. Y entonces sí podemos mantener una mente tranquila, una mente en paz, una mente relajada a pesar de las dificultades. Pero no basta solo con decir con palabras, hoy relájate, tú tranquilo, no pasa nada. Hay que irlo alimentando por nuestra cuenta, por nuestro análisis, por nuestro estudio, por nuestra reflexión. Tā 다 shīn shā, mānsūr wēs, dēgā mānsūr dēgā, sāngyat chīndu dēgā, mānsūr chāyā wēs, tāgziyā shīs. Tēt shēn kē karindu, tēt shēn chōyām karindu wēs, ngāi khānā kējī shāyā, mānsūr shīs. Tū wēs, tā rāngān chāyā, sūshū tāgziyā, shērā

Pues el sutra está enfatizando, bueno, en ambos hace falta el estudio y el análisis, pero en el sutra es mucho más importante. El sutra dice que es, es como la democracia, que nos dice: tú yo te doy esta información, tú escoges, tú piénsatelo, tú analízalo, tú investigalo al investigar ver si eso te trae beneficios, si te trae desventajas, ves las ventajas de uno, las desventajas de otro, entonces es como si de alguna manera nos estuvieran dando la posibilidad de elección, nos estuvieran dando esa libertad de escoger y a través del análisis, a través de la investigación, a través del estudio, pues entonces nosotros vamos viendo cuál es el camino, cuál es la conducta que nos va a beneficiar a fin de cuentas y cuál es la que nos va a perjudicar. De alguna manera nos da libertad en ese sentido. Tú estudialo, tú analízalo e investiga. Y el tantra, que es verdad, se dice que es el camino más rápido para conseguir ese estado del cual hemos estado hablando, ese estado perfecto, libre totalmente de faltas, con todas las cualidades desarrolladas de manera excelente. Pues el método que utilizas es a través de la visualización, hacer unas eh, meditaciones de visualización en donde hay, ya no hay tanto cuestionamiento, sino que el lama te dice hay que visualizar esto, 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 y pues sin, sin cuestionárselo mucho. Si ha dicho que hay que visualizar eso, pues hay que seguir esa visualización. <coughs> ¿Sí? Ese sería más o menos el proceso de mm. cada uno. ¿Sí?

Además, el día de hoy estamos haciendo un llenan de la deidad que representa la compasión. Y es lo que nosotros necesitamos. Porque a lo mejor eh, de todos los que estamos aquí reunidos, pues tenemos diferente cara, diferente color, pero a pesar de esas diferencias que podemos tener, si nos empezamos a preguntar ya y, a, y a hablar, nos daremos cuenta de que hay algo que coincidimos todos y son en tener problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos vivimos situaciones desagradables. La única diferencia a la mejor es en gravedad, unos más graves o unos menos más leves. Los problemas en, la única diferencia está en tamaño, en su gravedad, pero a, de ahí todos experimentamos dificultades, todos experimentamos problemas y eso es debido a que estamos en el samsara. Y ese es el principal defecto del samsara el estar expuestos a vivir problemas, ¿Mm? a tener dificultades. Entonces, si es cuando uno dice, pues mientras esté en el samsara voy a seguir expuestos a, a los problemas, pues entonces decido salir del samsara y e ir más todavía más allá y, y poder conseguir ese estado perfecto, libre de falta, con todas las cualidades exaltadas. Así que, eh, ¿qué mejor? que buscar desarrollar esa compasión, porque esa compasión es la que nos va a llevar a alcanzar ese estado perfecto, ese estado completo, ese estado de un Buda. Y es así como invocamos o pedimos a Arya Chenresi que nos ayude a que nosotros podamos conseguir desarrollar esa compasión, porque él representa esa gran compasión, y si nosotros estamos esperando conseguir algo, que mejor que sea

muy especial hay gente que probablemente ya desde las cinco y media ya estaban de la mañana ya estaban viniendo para, para este lugar que se han levantado muy temprano para estar aquí y eso es muy muy importante lo que estáis haciendo es para que os alegréis por lo que habéis hecho y es un día especialmente para los budistas, es un día muy especial porque dentro del mes de milagros que se le llama este mes, hoy es el último día de esos milagros y pues es un día que es muy auspicioso. Mm -hmm. <coughs>

Y bueno, eh, se le llama así el, el, el Milagros, el mes de los Milagros, porque es cuando hubo una competición, pero no es una competición como actualmente eh, pensamos: eh, que hay dos que se enfrentan y a ver cuál gana, cuál es el mejor, mo mo movidos más que nada por la competitividad, por ver quién es el que gana, quién es el mejor. La competencia de la cual estamos hablando, en la cual participó el, el Buda, no tenía nada que ver con competir realmente, con demostrar que yo soy el mejor de todos, sino que su, el objetivo, y movido por una total y pura compasión, el Buda llevó, a, movido por su compasión, al, al demostrar esa superioridad sobre el otro, sobre su contrincante, pudo llevar a ese otro al camino de la liberación. Entonces lo hizo ni por reconocimiento, ni, ni, ni porque el otro le fuera a dañar ni a perjudicarlo, no, sino con una total paciencia y con movido por una gran compasión que era la única manera en la cual podía llevar a su contrincante a meterlo en el camino hacia la liberación. Y entonces, de, movido por su compasión, demostró esos poderes supremos, esos poderes milagrosos, con el cual logró subyugar al otro y hacer que entrara ese camino de la liberación. Podemos decirlo así como en la actualidad hay enfrentamientos y que gana el que tiene pues mayor armamento, pues podríamos decir que el armamento del Buda, sus disparos fueron de compasión. Y así es como logró dominar a, al otro y llevarlo por el, por el camino, subyugarlo y llevarlo a, al camino de la liberación. <music> y hoy es el último día en el cual se celebran esos porque no fue un solo día fueron varios días en los que hace esos demostraciones de sus poderes y hoy es el último día y se celebra no solo, se celebra en todos los países budistas hay varios países budistas por supuesto en India y muchos otros países eh, como Tailandia, Singapur, etcétera, todos estos países que también son de una cultura y una tradición budista, el día de hoy es un día muy especial y un día de celebración. ¿Y por qué se le llama que es un día muy especial o es un día muy sagrado? Pues porque es un día en el cual

Así que hemos dicho que hoy es un día muy especial, muy sagrado. También hemos dicho que la deidad de la cual estamos hoy llevando a cabo este llenan es Chenresi, que representa esa gran compasión, el cual es una cualidad muy sagrada. Y el mismo Chenresi, si nosotros habláramos de la, de la historia, de cómo surge esa deidad, eh, nos daríamos cuenta que es algo extraordinario, pero no vamos a hablar de ello porque si no nos quitaría mucho tiempo. Pero es decir, la deidad es una deidad muy sagrada, lo que representa esa cualidad de la compasión es algo muy sagrado, muy especial. Ahora, si todo es tan especial, el tiempo, la deidad, la cualidad, pues ahora toca a nosotros hacernos de ese mismo nivel de sagrados y especiales. <laughs> no. ¿Y cómo logramos hacernos a nosotros mismos sagrados y especiales? ¿Cómo lo conseguimos? <laughs> bueno, eh, estudiando. <laughs> La voy a <Uyuncera. gülüyor> <laughs> Hasta ahora, ¿está? ¿Cómo logramos hacer? ¿Cómo logramos hacer? ¿Cómo logramos hacer? ¿Cómo daa tuzu caa shimbayinwe pingi yaa maarisi kulungdi yaabuji gugu yaarisi kulungdi yaabuji shungsu naa nai nai jik khanda bhajaa shijinwa maadewe sunum shimbasaagi yaarisi daa kulungdi khanda jik kwaa rayisi naa daa maranzo jik dusi tena choo khanda jik choo naa dungayin choo naa khanda jik

Porque no solo basta que la enseñanza sea muy sagrada, no basta que el momento en que lo estamos haciendo, el día de hoy, sea muy sagrado. Nosotros tenemos que convertirnos también en algo muy sagrado, igual que el tiempo, igual que la enseñanza. ¿Cómo? Con la motivación si nosotros mantenemos una buena motiva la motivación más excelente, entonces nos estamos poniendo al mismo nivel que las enseñanzas. No, porque la enseñanza no basta que sea excelente, nosotros tenemos que volvemos, volvernos de esa misma cualidad. y la motivación es lo que nos va a marcar si llegamos a ese mismo nivel de excelencia. y la motivación que debemos de cultivar es la siguiente. Primero, hay que pensar que todo lo que me rodea, todo lo que experimento, es de naturaleza de sufrimiento. No importa en la compañía de quién esté, es el sufrimiento. No importa el lugar en donde me encuentre es de sufrimiento. No importa los objetos de disfrute que yo utilizo, siguen siendo de sufrimiento, porque pues porque mientras esté yo dentro del samsara, lo único que se puede esperar es sufrimiento. Entonces llega un momento que cuando lo ves dices, pues tengo que salir de aquí, hay que salir de aquí, de este sufrimiento. Ese es el primer paso. Y entonces vamos al segundo que dice, bueno, yo tengo hay una necesidad urgente de salir. Pero también volteas y te das cuenta que no eres el único que está metido en este hoyo del samsara. Que están también todos los demás seres. Seres que además en alguna ocasión han sido tus madres. Y que han demostrado una bondad infinita hacia ti. Mucha bondad hacia ti. Se han portado estupendamente contigo. Y no sería adecuado dejarlos atrás y salir yo solito. Entonces, movido por una gran compasión, si quieres llamarle, o movido por una gran, gran bondad, o por la mente de la bodichita, es cuando decides, pues tengo que sacar a todos los seres, los tengo que liberar del sufrimiento. Y para eso tengo que alcanzar ese estado perfecto y completo para ser capaz de liberar a todos, a todos sin excepción, y poderlos llevar, liberarlos del samsara, sacarlos y llevarlos a la iluminación. Entonces, y además eso lo vas acompañando también de un pensamiento que dice, tanto ese estado iluminado como yo, como lo que me va a llevar ese estado, es meramente imputado, solamente imputado, que aunque la apariencia que yo tengo...

Por lo menos tratar de generar desde lo más profundo de nosotros, de nuestra mente, ese, esa motivación que dice, yo lo voy a hacer, estoy tomando este lleno, estoy haciéndolo para poder beneficiar por completo a los seres, para los seres. Por los seres lo estoy haciendo. y en el momento en que estableces esa mente, esa intención, esa motivación es cuando realmente estás recibiendo el llenan. porque si nada más estamos aquí sentaditos con una mente dispersa, no estamos pensando en nada, no estamos prestando atención y ni, ni estamos estableciendo una motivación determinada, pues no nos estamos beneficiando. Y la, la única manera de beneficiarnos y de acumular muchos méritos es que nuestra motivación por estar, de estarlo haciendo, sea para el beneficio de los seres. Y ahora lo que toca dentro del ritual es, um, para poder recibir el Yenan de Chenresi, pues hay que pedirlo. Entonces hacemos unas súplicas para que por favor nos conceda lo llenan de Chenrezig. ¿Eh? y es lo que vamos a repetir